7 de octubre. Muy buenos días, querida hermana, querido hermano. ¿Cómo estás en este día? Yo bien. Siento la protección de la Virgen María. Hoy se conoce como el día de Nuestra Señora del Rosario. Bueno, no me queda muy claro esto de la batalla de Lepanto, cuán santa fue, porque hubo guerras, pero no me toca juzgar. Sin embargo, acepto la compañía de nuestra Madre del Cielo cada día de nuestra vida, de nuestra existencia, siempre intercediendo ante Jesús por nosotros. Si llevas cuenta de los delitos, Señor, ¿quién podrá resistir? Pero de ti procede el perdón. Dios de Israel, de ti procede el perdón para todos nosotros. Por eso estamos felices y confiados, nos sabemos perdonados. Te pedimos, Señor, que tu gracia continuamente nos preceda y acompañe. De manera que estemos dispuestos a obrar siempre el bien. Por Jesucristo nuestro Señor, estamos llamados a actuar siempre el bien. Entiendan de una vez que hijos de Abraham son los hombres de fe. Esa es nuestra herencia veterotestamentaria, la fe de Abraham, clave para la historia de la salvación. Eso se merece un sorbito de café bien fuerte. Está en su punto. Es que Pablo le sigue explicando a los Gálatas que no son las obras de la ley. Maldito el que no cumple todo lo que está escrito en el libro de la ley, porque la ley prácticamente se convirtió en una esclavitud, en una maldición. Sin embargo, Cristo nos rescató de la maldición de la ley. Gracias. Haciéndose por nosotros un maldito, dice Pablo, porque la escritura dice, maldito el que cuelga de un árbol. Pero bueno, ya lo sabemos, cómo Jesús se anonadó, se hizo nada, pero luego fue exaltado para rescatarnos. Ese árbol maldito se convirtió después en bendito, de donde viene la salvación y la gracia. Árbol fiel, una escalera entre el cielo y la tierra fue ese árbol donde los ángeles de Dios suben y bajan, como nos dijo en estos días la lectura de Juan. Por eso Jesús pagó el precio de nuestro rescate, para que nos abramos a la fe, recibiendo el Espíritu prometido. Y el Señor guarda su alianza porque la cumplió en Abraham. Le prometió una gran descendencia como las estrellas del cielo. Y Dios lo que promete lo cumple, lo cumplió a pesar de esas circunstancias tan contrarias como la vejez y la esterilidad. Pues para Dios no hay nada imposible, esplendor y belleza son su obra. Te quiero cantar. Quiero rezar, Madre mía del cielo, si en mi alma hay dolor, busco apoyo en tu amor, y hallo en ti mi consuelo. Hoy te quiero cantar, hoy te quiero rezar, mi plegaria es canción, yo te quiero ofrecer. Lo más bello y mejor que hay en mi corazón, que tienes a Dios, que tienes a Dios, Madre, todo lo puedes, soy tu hijo también, soy tu hijo también, y por eso me quieres. Hoy te quiero cantar, hoy te quiero rezar, mi plegaria es canción, yo te quiero ofrecer lo más bello y mejor que
que hay en mi corazón. Dios te quiso elegir, Dios te quiso elegir como puente y camino que une al hombre con Dios, que une al hombre con Dios en abrazo divino. Hoy te quiero cantar, hoy te quiero rezar, mi plegaria es canción, yo te quiero ofrecer lo más bello y mejor que hay en mi corazón. Yo te quiero ofrecer lo más bello y mejor que hay en mi corazón. Bueno, para mí cantarle a la Virgen María es como cantarle poemas a mi madre. Lucas hoy nos presenta una situación aquí, un encontronazo fuerte de discusión y de análisis. Cuando echa un demonio, alguno de entre la multitud le dice, si echa los demonios es por arte de Belcebú, el príncipe de los demonios. O sea, que se le ocurrió a este hombre que en Jesús estaba la presencia del demonio, del mal. Pero Jesús no accedió a esos signos que le pedían, porque él hacía sus milagros no porque la gente se los pidiera, sino porque nacían de su corazón, de su compasión. Y les hace un análisis muy, muy objetivo, muy del sentido común, todo reino dividido va a la ruina, se derrumba casa tras casa. Como que también predijo lo que las consecuencias de toda división en cualquier sociedad, grupo, comunidad, país, mundo. Si el mundo sigue dividido, vamos a la ruina. Si una familia se divide, va a la ruina. Qué bien dicho Jesús. Pero él les analiza y les pone a reflexionar, si yo he hecho los demonios con el poder de Belcebú, entonces los hijos de ustedes, ¿por arte de quién los echan? Ellos mismos serán sus jueces. Si yo he hecho demonios con el dedo de Dios, porque le basta una señal de un dedo para que Dios domine el demonio, no necesita huestes, no necesita ejércitos. El reino de Dios ha llegado a ustedes porque de verdad el dedo de Dios, la mano de Dios, la sanación de Dios llegó en la persona de Jesús, curando a los enfermos, evangelizando, llevando la buena noticia a los pobres y liberando a la gente de sus demonios. El que no está conmigo está contra mí. Aquí sí dice Jesús también una gran verdad. El que no recoge conmigo, desparrama. Por eso con Jesús no podemos andar así como a medias, ¿no? Tiene que haber una decisión firme, fuerte de ir tras Él. No podemos estar en el mal y pretender seguir a Jesús. Por eso hoy le pido al Señor que nos quite esa ambigüedad de nuestras vidas, a la que nos lleva el egoísmo y el pecado y las malas tendencias, y que podamos ser de Él totalmente. No queden tristes, aunque me voy, aunque me voy, yo volveré. Voy a la casa de mi Padre a prepararles un lugar. No queden tristes, aunque me voy, aunque me voy, yo volveré. Vendrá mi espíritu a ustedes para enseñarles la verdad. No queden tristes, aunque me voy, aunque me voy, yo volveré. Serán testigos de mi amor.
por los confines de este mundo. No queden tristes, aunque me voy, aunque me voy, yo volveré. Anunciarán la buena nueva a cada pueblo de la tierra. No queden tristes, aunque me voy, aunque me voy, yo volveré. Cuando los hombres los persigan, no tenga miedo, confíen. No queden tristes, aunque me voy, aunque me voy, yo volveré. Yo estaré siempre con ustedes, a su lado hasta el final. No queden tristes, aunque me voy, aunque me voy, yo volveré. No queden tristes, aunque me voy, aunque me voy, yo volveré. Sí, muchas veces podemos tener épocas de tristeza, o que quizás no sentimos mucho el progreso en nuestras vidas. Pero miren, las promesas de Dios se cumplen. Aunque Jesús ascendió a los cielos, Él ha regresado con la fuerza del Espíritu Santo. Es el Espíritu el que nos impulsa a ser testigos de su amor. Es el Espíritu el que nos enseña la verdad. Es el Espíritu el que nos da la fuerza para anunciar la buena noticia en medio de un mundo que cree en el poder, en la riqueza, en las influencias e incluso en el odio y la guerra como método para resolver los problemas, lo cual trae más dolor y destrucción. E incluso dice que cuando la gente los persiga, no tengan miedo, confíen. Confiar en Dios. Esto no es muy fácil, porque uno no quiere ser perseguido simplemente por hacer el bien o por predicar el evangelio. Pero Jesús está contigo y conmigo hasta el final. Quédate con esa palabra. Yo también prometo quedarme con esta palabra. Jesús está conmigo siempre hasta el final. Quiero caminar con Él. Dios bendícenos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Y te envío un fuerte abrazo en la cercanía del amor de Dios.